Estas modernidades, ¿eh? Pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Que eso está muy chulo, que está muy guay, pero se ha perdido cuando tú vas de vacaciones. Oye, por favor. Oh, excuse me, can you take the picture for me, please? Cuidado, que son frases que hemos ido interiorizando y que no nos salgan de ahí, pero para pedir una foto, ¿sabes? Esto lo estamos perdiendo todo. Bueno, también ha venido muchísima gente de un pueblo, no sé si lo conocéis, se llama San Vicente de la Barquera. Dice así. Después de este momento tirando para el pueblo, este momento folclore, qué bonitas nuestras canciones. Vamos a continuar con una canción que pienso que es especial, que se diferencia a otras por su manera, por su tempo, también por la letra, por el mensaje que dice. Creo que las canciones al fin y al cabo nos emocionan porque nos hacen sentir cosas, nos hacen vivir momentos o historias que hemos vivido en algún momento de nuestra vida. La siguiente trata de esa tercera persona que pone el hombro para que la otra chica o el chico venga a llorar, venga a contarnos y a ponernos a parir al otro, pero bien que está con él. Claro, es que vamos a ver, si te estás equivocando, ¿no lo ves? Pues no lo ve. Bueno, se puede decir así, o ese pagafantas, ¿no? Que se llama vulgarmente toda la vida, ¿no? Que estás ahí, venga a meter horas. Y claro, como es la amiga, no se lo puede decir. Porque la pierdes como amigas y son momentos donde viene a casa a llorarte, aunque al contarte las penas con el otro o la otra, pues cuando amas tanto a una persona, al final uno se agarra, aunque sea esos pequeños momentos. De eso trata esta canción, espero que os guste. Si supieras que esta vez soy tú.